en hacer, y yo quedé un video como que pendiente por realizar, principalmente con Kelly, vamos, que no sé cómo está todo el traqueteo por acá, pero hay algunas personas, vos, que esto es más que todo esa aclaración, hermano. Me han estado preguntando por qué yo le he prohibido, algo así como a Noemí, vamos, grabar con aquel y algo así. Y me han dicho que soy pura nata, que pura M, que no sé qué. Y yo sé que el video, pues tal vez hasta ya muy tarde salí, ya tal vez ya va a tener hasta unos 8 o 5 días después de que subió ella todo eso. Pero, o sea, porque me atraso en subir los videos. Pero digamos de que digamos, no sé, va, no sé cuál es directamente la intención, tal vez solo sea para alargar más la conversación, pero aclaro con las personas, ¿verdad? Que me están diciendo que soy pura lata, que soy pura aquí. Yo ni siquiera sabía que había venido para acá, o sea, no tenía ni idea que había venido aquí. Ni tampoco le vine a preguntar a Kaylee quién vino acá, o tampoco le vine a preguntar a ella, entonces es algo de que no. Como le dijera yo, va, o sea, muy, muy exagerado la situación, más que la gente lo ve de otra manera, que uno es una persona egoísta, una persona creída, una persona que no se va, una persona que no, no, pura, pura lata más de todo, va. Y así comenzó el tema, muchachos, y al fin, ahorita no sé si ahorita cuando suba este video, tal vez ya olvidaron ese tema, todavía Sí, no. ahí lo vas a Sí, pero comenzar al a menos lo que tocar. yo estoy diciendo es Es reciente, es lo para más aclararlo también. reciente. Entonces, en ningún momento se hizo eso, ¿verdad? O a lo mejor si ella sintió así, ¿verdad? Porque como recientemente estábamos pasando todo lo que es el tema con Verde, tal vez ella sintió de esa manera, o de que tal vez lo mismo le iba Ah, a como le dijiste la otra vez a Verde Sí. No, es que con Verde la plática fue clara, muchachos. No es de que yo tenga envidia. Yo tengo envidia, muchachos, por ejemplo, ¿verdad? Que Michael está grabando con otras personas que estuvieron aquí parte del canal, ¿verdad? O sea, que aquel ya no está conmigo, puede hacer lo que quiera, o jala personas de allá, jala ahí, jala O los chupacá, que estuvieron aquí anteriormente. personas que tal vez estuvieran anteriormente aquí, ¿verdad? O sea, no tengo ningún inconveniente de eso, es solo de que mientras estamos aquí, digamos que damos prioridad aquí, o sea, yo quiero que la persona esté centrada aquí, va. Aquí, Ajá. delante. O sea, que eso de que la gente, no, eso es pura lata, no crees que nadie se supere. Por mí cualquier persona puede hacer y puede empezar su canal. El problema está mucha de que yo también necesito a las personas sin aquí. Porque cuando la persona comienza su canal, gracias a Dios, y cuando la persona está aquí, produce unos centavos, algo bonito. Digamos que yo voy a producir unos, digamos, te cayó uno de tus 1000 quetzales extra a la semana, o al mes, o la quincena. Vos, ya me voy a centrar un poquito más allá, para que la otra semana Él no caigan los quiere. 1000. Pues así está la Pachas. situación, vos, tú. Tal vez en esos días que se habló de esto con todo el verde, tal vez, digamos, lo A lo tomó mejor algo a pecho, vamos. exacto, ella lo Ajá, agarró como entonces, en ningún que momento, pues, a veces viene tal mi vez me mamá va a decir acá. eso a mí también ¿Por y qué ha de ser. razón? ¿Por qué razón? Digamos que cuando la persona está aquí, se da exclusividad aquí. Aquí, digamos, por ejemplo, al menos la persona, la que ella está aquí, pues digamos que la mayor parte de cosas tiene que grabar aquí. Un ejemplo, Exacto. ¿verdad? Yo ahorita estoy grabando con aquel día este video, vamos. ¿Qué tal Ni si bueno. este video se me atrasa unos 4 o 5 días? ¿Y qué tal si el nene nace mañana? Viene otra persona, graba lo del niño y yo todavía con videos atrasados. Pues la gente Entonces, dice, ah, video viejo, video ya ni viejo. lo mira. Para no perder ese punto, yo, digamos, por eso se toma esa exclusividad de que aquí, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que Don Lino vive justamente allá, yo no me voy a meter allá. Yo no me voy a meter allá porque no tengo nada que ir a hacer allá, a pesar de que Exacto. trabajamos casi juntos con mi hermano. Mi hermano, bueno, Romario sí viene a veces aquí a aclarar algunas cosas con la Kelly, pero él no está todo el tiempo aquí. Él está con su gente y yo con mi gente, a pesar de que somos hermanos y trabajamos juntos. Entonces, se dan cuenta. Y más si yo no trabajo con otras personas, entonces a eso vamos nada más, ¿verdad? Ahora dice, yo no soy dueño de nadie, vos no sos dueño de la gente, vos la gente puede grabar con quien sea. Es cierto, ¿verdad? Es cierto, la gente puede grabar con quien sea, pero mientras esté con uno, muchacha, Media vez está estoy con con uno. más, digamos, por ejemplo, más media vez estoy aquí con el grupo, con nosotros, pues ya tiene que poner importancia aquí en su trabajo, en su Exactamente. respeto, pues. trabajo, pues. Hola, público hermoso. Vamos a platicar
sobre los motivos de los cuales Wilder, Romario, Minor y otros canales, pues mejor han tratado de grabar contenido distinto con personas distintas para evitar controversias entre ambos. Cabe recalcar, gente linda, de que en el Jabalí es una tierra en donde la mayoría de habitantes se dedican a ser creadores de contenido de la plataforma de YouTube. Y que por supuesto cada persona que se dedica a dicha actividad pues saca su contenido. El problema surge cuando a una persona la graban de 3 a 4 canales y que pues lo mismo se convierta en una controversia, en una confusión entre ellos. Anteriormente yo había comentado en un video exclusivo que hice que no deberían de ser personas egoístas que dejaran que los demás también trabajaran y que hicieran el contenido que quisieran porque el sol sale para todos y por supuesto cada uno que tiene el deseo de superarse tiene que ver de qué forma lo hace y que deberían de respetar el trabajo que los demás hacen. Fue el video que yo hice hace un par de días atrás, pero estuve analizando los motivos que estuvo dando el Wilder en estos videos que compartió. Explicó que no es que él sea egoísta con las personas que quieran grabar con su gente. El problema está en que hay momentos en donde cierto contenido no se puede publicar antes de que ellos lo hagan. Y sobre eso estaba yo analizando y pues creo que en ese punto le voy a dar la razón a Wilder. Por ejemplo, así como Romario, el Romario se ha dedicado tanto a controversia con su elenco que él formó en sus canales, como también él ha tenido algunos proyectos de los cuales él los inició desde raíz y los ha estado llevando a cabo hasta concluir. Y que por supuesto al que le corresponde actualizar el avance es a él, porque él es quien dio a conocer dicho proyecto y que por lo consiguiente pues a él le corresponde actualizar a las personas de el avance de dicho proyecto. Y sobre eso estaba hablando el Wilder, que él, por ejemplo, pongamos como ejemplo la casa de Don Lino, como la casa de Marta, que son dos proyectos que está llevando Romario. Un ejemplo que el Wilder, sin autorización de Romario, llegue y grabe la casa de cómo va. Y si el Romario no ha mostrado el avance, entonces ahí es donde como que nace un conflicto entre canales. Es igual como, por ejemplo, pongamos como ejemplo ahora a Kaylin. Kaylin ahorita la hemos visto que todavía está en estado de gestación y todo cómo está el avance, pero el avance de su gestación la hemos llevado gracias al canal Videos Chapín. Bueno, entonces cuando, por ejemplo, Kaylee ya haya tenido a su bebé y que ya esté en reposo, un ejemplo que
X canal llegue a visitarla y quiera sacar un video exclusivo del nacimiento del bebé, pero ellos no lo pueden publicar mientras el canal en donde Kaylin trabaja no lo haga, que es el canal Videos Chapín, ya que es el canal que se ha dedicado a dar a conocer el avance de la gestación de Kaylin y de lo cual le corresponde dar a conocer en primer lugar la primicia del nacimiento del bebé. Entonces los otros canales tienen que esperar a que el canal principal lo haga para que así ya los demás suban los videos. No sé si ustedes comprenden cómo fue que yo capté lo que dijo el Wilder. Es igual como, por ejemplo, cuando se casó Nelson Quino con Katy Someta. Ellos no habían subido ningún solo video de su ceremonia, pero que sin embargo otros canales fuera de ellos se adelantaron a dar la primicia de cómo fue dicha fiesta. Entonces, a eso se refiere el Wilder, de que no es que él sea egoísta, que él quiera prohibirles a los otros canales que graben a Kaylin o que graben a otras personas. La situación está en que en ocasiones graban cierta polémica, cierta controversia, pero que se adelantan a sacar la primicia y que no respetan la regla principal, que es esperar que el canal principal en donde X persona labora lo haga para que así los demás van en la cola. Es como una fila, es un orden que se debe de respetar. No sé cómo es de que ellos se comunican en esa aldea, no sé cómo se organizan, pero yo comprendí todo esto en este punto como se los estoy plantando a ustedes. Por supuesto, ustedes van a dar su punto de vista, si está bien, si está mal, pero yo viendo las cosas del ángulo que lo está dando el Wilder, pues le doy toda la razón. Es igual cuando se casó el Marvin, por supuesto era un chisme, pero en primicia, que todos queríamos ver cómo era el vestido de Sara, cómo había sido la fiesta, cómo había sido los adornos, cómo había sido todo, qué había sucedido en dicha fiesta. Y ya ven, pues tuvimos que esperar a que Wilder lo subiera y luego el canal de el Marvin, que es Marvin el Chapé, y después ya siguieron todos los otros canales, pero tuvieron que respetar el orden del canal principal en donde laboran dichas personas para que así los demás ya fueran de en la cola subiendo ya el contenido, pero esperaron el orden, esperaron cómo tenía que ir. Entonces, pues en ese punto sí, vuelvo a repetir, tiene toda la razón el Wilder. Se debe de respetar dicho contenido, se debe de respetar la regla principal que ellos ponen, se debe de respetar de que si hay una controversia, mejor esperar a que lo haga uno, que es el principal protagonista antes que los demás. Es igual como el mismo Wilder da a conocer en este video que cuando Kaylin fue a hablar con Don Lino, pues ahí Wilder con su hermano tuvieron una confusión porque, pues por supuesto, se le adelantó el otro antes que él lo hiciera. Entonces,
Pues yo pienso que la comunicación es lo importante entre ellos. Y viendo las cosas en otro punto, pienso que no es egoísmo de él entonces, sino que se tiene que respetar dicho orden y, por supuesto, a dichos empleados, a dichos protagonistas que son más exclusivos en un canal que en los demás. Así de que den su punto de vista, que analizan, que piensan, cuál es la opinión de ustedes. Pero la mía, en este punto, sí le doy la razón a Wilder, que por supuesto es mejor la comunicación y respetar el orden, respetar las fechas y respetar la regla principal, que es esperar al canal principal, al canal protagonista antes que los demás. Así que nos vemos en la próxima.